nos ha comunicado el Señor. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. A cierto miedo, cierto temor, el tener que hablar desde aquí, porque siempre impone, compromete. Pienso que el tener que hablaros esta mañana, pues no sepa estar a la altura de esta gran celebración, o no hablaros como vosotros esperáis, o que toque, haga vibrar los sentimientos, los mejores sentimientos de vuestro corazón. Una cosa tiene que estar muy clara, lo que estoy diciendo. Queridos hermanos, vuestra despierta, vuestro canto, vuestras salves a la Virgen, son como un eco maravilloso de esa misa interminable que están celebrando los santos y los bienaventurados en el cielo. Son un eco maravilloso de ese himno eterno de alabanza y de bendición y acción de gracia que los santos y los bienaventurados están siempre cantando al Dios del amor, al Dios de la misericordia, al Dios de la salvación que ya ha hecho realidad en ellos esa salvación. Con vuestras despiertas, con vuestros cantos, con vuestras salmas a la Virgen, nuestras calles, nuestras plazas, las convertir en cielo, porque vais alabando, vais cantando al Dios de la salvación que nos ha dado a su Hijo como Salvador por medio de María. He leído detenidamente lo que cantáis. He reflexionado sobre ello. Son verdadero evangelio. Es puro evangelio. Son las verdades fundamentales del evangelio a las que se le ha puesto música. Y que llega, que entra sobre todo a la gente de Tabalí. No llega, no entra muy dentro del corazón. Proclamáis en ellas que María está limpia de pecado, está llena de gracia, que es Madre de Dios, Madre de Cristo, el Hijo de Dios y Madre nuestra, que acudimos a ella para que ella nos proteja y nos ampare con su poderosa intercesión. Qué bien seguís el año litúrgico. Empezáis cantando la alegría de la Navidad con vuestro aguinaldo. Después cantáis el misterio de la redención, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y a María, que está estrechamente vinculada, asociada a este misterio con el dolor de su corazón. Y así le cantarás, soberana emperatriz en la calle de la amargura, salve Virgen dolorosa cuando en el monte Calvario, salve Virgen dolorosa, salve de mártires reina. Dios te salve, Madre Virgen, cese tus penas y llantos, ya que tu Hijo ha salido del sepulcro sacrosanto. Y finalmente, la salve de difuntos. Dios te salve, protectora de las almas que están en el purgatorio. ¿Con qué fuerza, con qué fe, con qué devoción pedimos
pensamiento del segundo libro de los Macabeos, que dice, es una idea piadosa y santa rezar por los difuntos. ¿Quién mejor que ella en esta vida y en la otra no puede ayudar? Refugio de pecadores, auxilio de los cristianos, consuelo de los afligidos, reina del cielo y de la tierra. Queridos soldados, hacedme profetas en este triste valle de lágrimas que es la vida, pregonando el amor, la misericordia, la salvación de Dios. Levantando nuestra mente, nuestro espíritu al pensamiento de las cosas del cielo, recordando las fundamentales verdades del Evangelio, que Cristo nació de la Virgen María, padeció, sufrió y resucitó para nosotros también salvar y resucitar. Estas verdades y de San Pablo que son el centro, el núcleo central y fundamental de todo el Evangelio. Oraos, ahora que estamos en estos tiempos de materialismo, de consumismo, invitarnos a la oración, recordarnos que nuestra vida tiene un sentido trascendente, que no pertenecemos a esta tierra, sino que somos peregrinos en tierra, donde ella nos espera, radiante de gloria, sentada en un trono de estrellas, junto a su Hijo, como reina de cielos y tierra. Y a la que, para terminar, quiero expresarle, como hijo suyo, como sacerdote de su Hijo, muchos sentimientos de mi corazón en estas sencillas estrofas que son oración. Virgen, lucero en el mar, estrella de los mares, a ti acudimos para que nos ampares. Muestra que eres madre, rompe la cadena que atan al culpable, baña de luz sus ojos, calma sus tempestades. Tiéndenos a todos, fuente de gracia, que lleva el Cristo al Padre. Virgen del gozo nuevo y permanente, desde todas las cosas a ti clamo, y te busco y te llamo en mi honda desación. Solo en ti celestial la aspiración de mi andar cotidiano, está la radiación de todo lo divino, porque del Dios humano tú eres el origen y el camino. Pues que tú reina del tiempo, da remedio a nuestros males. ¿A quién dejaré mi mal, vida mía, sino a ti, Virgen María? Duérete, Virgen de mí, mira bien nuestro dolor, que este pobre pecador no puede vivir sin ti. Ayúdame a rezar, ayúdame a sufrir, ayúdame a luchar, ayúdame a vivir. Madre del amor, de la vida, llévanos a la vida del amor. Quisiera, Virgen María, madre mía muy amada, tener alma rosada en vuestro amor noche y día. Dulce para mí, quien pudiera amarte con tal fervor, que aventajar en ardor a los serafines todos, amándolos por puntos humanos, inventó el más fino amor. Nunca nos dejes solos, madre querida, pues te necesitamos en nuestra vida.
será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Yeah.